give it to me now. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi MOBA. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a una nueva partida del Solo Q para seguir aquí escalando en leyenda. Pero no pinta bien esto, ¿eh? Yo tengo que, cuando veo españoles me echo a temblar. Mira, van de Estes y van de Jin. Y van de Harley. Karina con 50% de win rate. Voy a cogerme yo la jungla y ya está. Lo que tengo claro esta temporada es que si no cojo yo el jungla en solo Q, no se gana, imposible. Y banean a Aemon. Va a ser el último ban porque yo creo que va a ser espectacular. Bueno, no está mal. Y Ciclope. Vaya. Es que 50% de winrate no le dejo jungla ni de coña. Voy a ver qué pilla el primero. El problema no es que no sepan. Es que Kimi, si pilla a Kimi. Va, mira, Leonor. Es que digo, si va a coger Kimi, no sé si va a querer ir Kimi y jungla, etc. Pero el problema. Hostia, Natalia. El problema es que cogen el jungla y jueguen mejor el early o peor, que lo juegan mal igualmente. El problema viene el late. Mira, se coge la Karina por sus cojones. Es que no se puede. El problema de esto es que cogen el jungla y vayas ganando, vayas perdiendo, llegas a late, sí, Baxia tank tu tía. Llegas a late y no saben jugar, no saben medir los tiempos, no saben cuándo tienen que hacer el Lord. Lo único que quieren hacer es pelear, pelear, pelear como si fuera un coliseo, todos por el medio. Y acabas perdiendo la partida así, entonces no le pienso dejar ir jungla ni... Yo sí me aparece aquí un tío que tiene partidas y tiene un win rate alto, le regalo la jungla. O sea, es más, le doy una palmadita y le digo, venga, chaval, que me quiero relajar, gana la partida. Pero alguien que tiene 50% de win rate con una Karina, que es ahora el pick más noob que hay, uno de los picks más noob que hay en el juego, como que no. Porque es el pick que cogen todos los mancos porque se creen buenos y porque se creen que está roto y que eso lo gana todo, pero no. Yo no me voy a cambiar el hechizo ni de coña, vamos. Es que no tenemos AEC. Leomor línea de oro. Claro que sí. Es que vosotros fijaros aquí en el percal de esta gente. Dos combatientes, doble jungla y un support. O sea, sin mago, sin tirador... Sí, tu madre la coja, o sea, cambiar el hechizo. Hostia, tío. Imagino que el dúo será los dos españoles. Mira, hay tres españoles en el equipo enemigo. Vosotros fijaos en el percal. Leyenda, esta gente serán míticos 5. Y el problema no... Perdón, míticos 5, épicos 5. El problema no es que sean épicos, el problema es este. Que no se dejan carrear. Y el problema de dejarle el jungla al random es el que os digo. Que juegue mejor o juegue peor, que hay gente que lo juega más o menos bien en early, va fit, pero luego en late, más que finiquitar la partida, lo que se pone a hacer es peleas tontas, intentar acabar por la fuerza, más que hacer un Lord y jugar con cabeza y morir, fedear al equipo enemigo para que te hagan un Lord y te ganen la partida. O sea, esas son todas mis partidas perdidas. Report Baxia. Es que de verdad, ¿qué hostia tiene la gente, eh? Mira que yo... Y no se puede ir a tomar por culo.
Venga, manco. No, has hecho el rojo, tío. Le robaré el rojo, pero no. Lo que no entiendo es por qué Cíclope empieza en rojo. Pero esto es lo que hay ahora mismo aquí en el juego, ¿eh? Doc Baxia. Es que lo que me hace gracia esto es que yo he sido el primero en elegir, o sea, he sido el first pick. Ya he dicho que iba a jungla en Siamis winrate. Y este mamón salta con su Karina con 50% de winrate, que quiere ir a la jungla por cojones. Si no, ya os digo, es que si fuera otro. Mierda. Está muerta esa Natalia. ¡Oh, no te escapes! Fuera. Ya os digo, que si fuera otra persona con buenas estadísticas, para él la jungla, a mí me da igual. Yo lo que quiero es ganar, pero visto lo visto en esta temporada y las anteriores, si no coges jungla en solo Q, no se gana la partida. No se gana la partida por la razón que os digo, porque no saben jugar el late. Y lo que hacen es acabar muriendo, fedeando al enemigo, haciendo que se meta en la partida y perdiendo. Venga, fuera. Pasa, el problema va a venir aquí en... Es que mira el cabrón haciéndose el azul. No, no está aquí el de Cíclope. Ya te tú, es que... 5-1. El problema viene aquí en late, porque tienen una Natalia, tienen una Melissa, tienen dos magos y tienen un tanque. ¿Para? Nah. Quiero esto. No creo gastar el... retribución la tortuga por esto. Mierda. ¡Ah, me cago en la puta madre! Mira, me lo he llevado igual. Mira el idiota. Mira, ahora le salvará a la Ángela. Venga, fuera. Es que si no fuera por el cabrón este que se ha cogido el jungla... Es que el problema es que me está robando toda la jungla. Pero estaría ya más fedeado que una mona. ¿Veis? Y Ángela regalando muertes. Lo que hay es que acabar esta partida rápido y no llegar a late. La mierda. Es que no sé por qué no le tira la retribución al... De todos modos, no. Tengo la vista cansada y no veo... Ya os digo que desde que cambiaron la... El tema de la interfaz y de las letras, no... Tengo que jugar con la capturadora porque si no, no veo bien las barras de vida, no veo bien la barra de vida del Lord. De afuera. ¿Dónde está la Natalia? Ya se me va a escapar. Es que así no se puede jugar, ¿no? Y yo sinceramente, aunque pongan lo de la selección de rol, yo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo porque la gente que hay jugando ahora mismo Mobile Legends es gente que no sabe jugar, que quiere jugar su pick por cojones y se la suda absolutamente todo. Necesito esto. Va. Ah, qué paciencia. Es que estamos jugando sin mid, sin ADC. Ah.
Y este es el problema, que ya en vistas a que haya un Lord o una Tortuga, me va a tocar utilizar retribución para que mi equipo no me roba los buffs. Claro que sí. O sea, lo de la ángela es joder. Cada vez que hay una ángela en mi equipo, tiemblo. Mira que es un pick bueno y un pick roto si se sabe jugar bien, ¿eh? Y además es que es fácil de jugar, pero no hay cojones de alguien que juegue ángela bien, ¿eh? Mira, y el inútil muriendo aquí, fedeando a la Karina. Vamos. Una ulti de Ángela en 6 minutos. No se va a morir la Kai. La Kai con revivir ya los 6 minutos. Joder. Ya solo falta que me lo quite el mongolo este. Venga. ¿Dónde va? Va con revivir. Mira que he llegado al punto de que haya dos junglas. Te vas a hacerte una parte de la jungla, que el otro se haga la otra mitad de la jungla y ya está, y invades. Pero me está pelando toda la jungla, ¿ves? Y viene aquí a quitarme el rojo también. ¿Ves? Es que no se puede jugar así. Y estoy muteado por... Además es la gracia, porque luego te reportan y te mutean. La partida de antes es idéntica a esta. Mira, este tío está muerto. La partida de antes es idéntica a esta. Y aún me mutean a mí. O sea, me llega un report después de la partida. Y me quedo 3 horas sin poder hablar. Es que es de risa, ¿eh? Reporme. Le he dado, pero está en oculto. ¿Veis? Luego, esto también es un problema. La Ángela le está tirando todas las ultis al Leomor y a la Karina. ¿Veis? Está muerto. Fuera. Yo digo que probablemente este sea mi pick de... mi pick de la temporada, ¿no? Porque estoy cansado de... Estoy cansado de perder. Y ya os digo que, tal y como está el juego ahora mismo, si vais a jugar solo Q, cogeros el jungla y... Yo recomiendo que juguéis esto. O Baxia, o Balmon, o un Vayne. Una Cíclope. ¡Ah, mierda! He saltado mal. Fuera. Voy a darle a esto sin más y ya está. Es que vamos, teniendo dos retribuciones, sería la hostia que nos robaran el Lord. La Ángelas... No, ha muerto el Leomor, joder. Y muere Tamus. Para mí. ¿Ves? Y esto es la gracia, ¿no? Porque te haces el Lord y los matan antes de que llegue el Lord. Ahora. Es que yo estoy fedadísimo. Solo con que la Ángela me tire las ultis a mí, me hago yo solo a los 5.
Venga, fuera. Va. Voy a hacer esto. El problema es que ya, como no ganemos la partida rápido, yo creo que esto lo vamos a perder. Porque no tenemos ADC, no tenemos mago. Vale, está presionando Tamus el bot. Lo que pasa es que con este no puedo limpiar líneas, con este no es bueno, porque no se me regenera la segunda. Muy bien. Es que vosotros mirarlos. O sea, mirad los retrasados mentales. Es que me parece increíble, ¿eh? Van a venir aquí a limpiar a alguien. Y van a matar a Tamus otra vez, como no. Joder. Ah, no te escapas. Fuera. Hijo de puta. Está Natalia aquí. Que solo con que me espere para pelear. Son cosas básicas de... Mira, y el hijo de la gran puta este. Mira, pues te has quedado sin bobo. Son cosas básicas, ¿no? Que si alguien está presionando una línea alejado y estás 4 contra 5, no pelear 4 contra 5. Pero veis, esto es por lo que yo tenía que llevar el jungla. Básicamente para hacer esto. Para cuando muera alguien del equipo enemigo, llevarme el Lord. Se ha muerto este tío. Fuera. Es que 10-0-1 y troleando. Yo siento quejarme para la gente que no le gusta que me queje, pero es que si no te quejas de esto, es que no eres humano, ¿eh? Porque te metes aquí para jugar, echarte unas partidas y divertirte, pasártelo bien. Y ya os digo que estas partidas son cuanto menos divertidas. Vale, cae el mid. Fuera. No está el azul. El problema es que tienen una Kai, tienen dos magos y una ADC detrás. No podemos pelear de frente. Voy a pegarle a la torre sin más y ya está. Venga, fuera. Ese es el problema principal. No, obligado a gastar la ulti. Fuera. Luego este es el segundo problema, que tengo que gastarlo todo para farmear para que no me robe mi equipo. Pero estas son las cosas que no comprendo. Ves a alguien que te enseña un buen win rate y en vez de decir, buah, le dejo que me va a agarrear. Mira, tío, es que, mira. Joder. Es que alguien me explique lo que hace esta gente. O sea, ¿para qué? Son cosas que yo no comprendo, porque tú puedes ser nuevo en el juego. Voy a hacerme esto. Y ya está, me voy de aquí. Son cosas que yo no entiendo. Si ves que no tienes un equipo para pelear en... Joder, macho, y Leomor, tío. ¡Leomor! Hostia, cago en la puta, que me maten, se acabó. ¡Ay! Se murió. Mira, de regalo. La hostia. Es que... No sé qué decir, sinceramente. No sé qué decir. No sé qué decir porque
Es él solo contra los cinco. ¿Para qué cojones se tira él solo contra los cinco? La gracia de esto es que si me llegan a matar a mí, creo que la partida no la terminan, pero dos torres las tiran. Vamos a ver si vienen aquí, porque quedan 7 segundos. Venga, pero no me tires la ulti ahora, normal. Hostia, tío. Este es el problema de Ángela. Es que los voy a pelar a todos. A todos, ¿eh? Fuera. Corre por tu madre. Pero no, no vayas ahí. Joder, macho. Y mira, lo de Leo More es increíble. ¿Dónde está Natalia, los cojones? Va, se me escapa. Fuera. Que yo más de lo que estoy haciendo no puedo hacer. El problema es que aquí no podemos... ¿Qué queda? ¿El Akai? ¿Y quién cojones? El Akai y la Melissa. No sé qué es, el segundo o el tercer lore que perdemos para nada. Para la gente que no sepa jugar y quiera aprender a jugar, cuando la partida... ¿Pero por qué me tiras la ulti? ¡Me cago en todo! Nah, es que... Y aquí me matarán por... ¡Me cago en la puta madre! O sea, qué paciencia, ¿eh? De verdad que... La culpa ha sido mío por tirarme, pero es... Yo creo que ya es por impotencia, por... Pero es que no puede ser así. Yo creo que tienen que hacer algo con el tema de las ligas, de... No sé. Tienen que ajustar algo para que la gente esté en el rango que le toque, porque... Joder. 17 minutos de partida. Pues esto. Jugando con... Doble jungla, dos combatientes, un support. Bueno, jugando con... No, no tiene nombre esto porque... Ya os digo, para mí Ángela es uno de los mejores picks del juego. Y no es difícil de jugar. Mira, me está apuntando a mí. O sea, creo que me ha tirado tres ultis en toda la partida. Y dos no... para nada, ¿no? Una parte de aprender a jugar Ángela bien es saber cuando tienes que lanzar la ulti. Saber cuándo tienes que lanzar la ulti es interpretar el momento de pelear. Mira, joder. Como este. Mira, se murió. ¡Oh! Me mata la Melissa. Vale, tenía que tirar el de este de hielo. ¿Veis? Ese era el momento para tirarme la ulti, no para tirársela al inútil de Leomor. Pero es que veo que vamos a acabar perdiendo la partida porque no... Y estamos peleando por el medio. Es que han muerto los cuatro, tío. ¿Veis? Y que quedan 7-6 segundos para Lord. No sé, yo sinceramente creo que soy un jugador normal, mediocre. Mira este hijo de la gran puta. Tengo que matarle por lo menos. Fuera. Yo creo que soy un jugador normal y corriente. Y que este juego no es tan difícil de entender como para no saberlo jugar. Una cosa es que no sepas jugar una Fanny, que no sepas jugar un Lancelot, etc. Pero no saber, no entender un macro tan básico como el de este juego. Joder, puto Akai. Es que es... Mierda, la Natalia. Hostia puta, ¿eh? Pero darle al Lord me cago en la hostia. Son cosas tan básicas como falta poco tiempo para que salga el Lord, no te vayas a pelear porque corres el riesgo de que te maten y luego estar en inferioridad para pelear ese Lord. O si tienes un Lord, espérate a que salga, que el Lord sea el tanque del equipo y se ponga adelante y entonces tírate a pelear. Pero esta gente lo hace al revés.
Menos mal. Vamos a ver si son capaces de esperarse. Porque ya no lo tengo claro, sinceramente. Es que me veo la misma jugada de... Que van por el medio. Como si fuera un coliseo. Y lo que no llegan a entender... Lo que no llegan a entender es que no podemos pelear contra ese equipo de frente. Mira, le tira la ulti a... Tamus le ha tirado la ulti. Muy bien. Me cago en todo, tío. Tiene que caer el cíclope por lo menos. Me van a acabar matando. ¿Qué? ¿Solo con que me tire la ulti a mí? ¿Ves? Y el Lord perdido, ¿por qué? Porque ha muerto Leomor y porque ha muerto Ángela. Porque uno contra cinco le tira la ulti sin el equipo, sin el Lord, y se tiran los dos a pelear. Y llevan toda la partida así los dos españoles. ¿Ves? Y cuarto, quinto Lord perdido haciendo el imbécil. 21 minutos de partida y estoy cansado, tío. Estoy cansado porque veo que vamos a perder esto. Y espérate, porque ahora es cuando Tamus y Karina se tiran a pelear también. Yo es que estoy recurriendo a Baxia porque es el único héroe que puede jugar estas partidas, creo yo. El problema de Baxia es que no es bueno para pushear torres. Joder, macho. Luego esta es otra. Es que me dan unas ganas de irme a FK. O sea, lo peor de todo esto es que estás jugando estas partidas, les estás intentando carrear, lo estás haciendo todo tú, y aún te dan todo el por culo que pueden, te dan todos los problemas del mundo que pueden, no te ayudan en nada, y es que luego encima te reportan ellos a ti y te banean a ti. O sea, es la puta hostia. Vamos a ver si vienen aquí y entienden. Aquí lo que hay que hacer es un baiteo y matarles y acabar la partida y ya está. Cuando la partida está así bloqueada, lo que hay que hacer es esconderse en el punto donde tienen que venir, que es aquí, que está el Lord, y pillarles de imprevisto. Es lo que se llama hacer un baiteo. O sea, no quería gastar retribución porque queda... Mira, ahí que va. El Moro Abdullah. Mira, nos ha muerto Cíclope. Pero es que el Lord está... Muera. Joder, macho. Voy a intentar bajármelo. Es que no estoy... ¿Quién es? Están todos arriba. Mueren todos. Venga, Leo Morbeta a morir también. El envidioso dirá, no, se han sacrificado para que tú te hagas el Lord. Ha sido una estrategia de equipo. Pero es que esto ya es no sé si es para reírte o para llorar, tío, porque... Por esto, por esta razón, por esto, es por lo que hay que llevar el jungla en solo Q. Y un jungla que sea potente y sea duro. Para poderte hacer un Lord, intentar ganar la partida cuando tu equipo se está matando como unos subnormales. Aquí tengo que intentar algo diferente. Se me está ocurriendo una cosa. Si esto sale bien, ganamos. Si me matan, hemos perdido. ¡No! ¡Oh, y aquí estás! ¡Ay! ¡Oh, han caído! Están viniendo. ¡Ay! ¡Cómo os he engañado! No, no os muráis, me cago en la puta. Tiene que caer la Melissa, tiene que caer la Melissa. Fuera. Hostia, Natalia, me cago en la puta al revivir, menos mal. Venga, fuera. Fuera, esto es GG. Esto es GG, se ha acabado.
Han caído ahí en el genjutsu. Ya, no me lo puedo creer, ¿eh? De verdad, no se merece ganar esta gente, pero es que... Si me baso en no se merece ganar, que es lo que hice la temporada pasada, me dejaba perder. Pero ojo, ojo, ojo. Tenía lo que tenía claro es que tenía que intentar algo diferente. Y el algo diferente era intentarles engañar y entrar por detrás para despistarles. Y que se dieran la vuelta y se separaran. Porque contra un equipo con dos magos, un ADC, un tanque y un asesino... Con dos combatientes, una mierda de support que ha quedado 4-5 y un asesino. No se puede pelear de frente. Entonces, la historia era esta. Intentar engañarles, entrar por detrás, matar a los dos magos y que el resto se diera la vuelta y se separara, ¿no? Lo que se suele decir, divide y vencerás. Pero bueno, ahí está la partida. Otra partida de los incarreables. Esta gente es para decirles que se instale el juego a los cuatro. Así que nada, como siempre, no olvidéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo.